Buenos días, damos comienzo al pleno extraordinario urgente de 12 de diciembre de 2017 y como es costumbre por parte de este ayuntamiento pleno vamos a guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas de violencia de género. Muchas gracias. Punto número uno del orden del día. Ratificación de la urgencia de esta sesión extraordinaria y urgente de conformidad con lo establecido en el artículo 79 del Real Decreto 2568/1986. ¿Algo que puntualizará la ratificación de la urgencia? ¿No? Pasamos entonces a la votación de la ratificación de la urgencia. ¿Votos a favor de la ratificación? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por mayoría. Muchas gracias. Punto número 2 del orden del día. Propuesta de la Alcaldía Presidencia de resolución de las reclamaciones interpuestas contra la aprobación inicial del Presupuesto General 2017 y aprobación definitiva del Presupuesto General Único de esta entidad relativo al ejercicio 2017 y sus bases de ejecución. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular. Gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todos y a todas. Bueno, lo que hoy nos trae es el desestimar las alegaciones presentadas al presupuesto que se presentaron en tiempo y forma el 4 de diciembre, en las cuales hay un incremento y disminución de los créditos, inclusión de gastos en inversiones nuevas, encomiendas para la empresa Caipioni de limpieza y solares, plan de poda, cambio de financiación de gastos de inversiones en anexo de inversiones. El objeto no está contemplado dentro del punto 3 de los supuestos esgrimidos en el artículo 170 del Real Decreto Ley 2/2001 del texto refundido de la Ley de las Haciendas Locales, puesto que los créditos aprobados son adecuados y suficientes para el buen desarrollo del servicio y dar cobertura a todas las facturas incluidas y a todas las obligaciones establecidas, y dado que el incremento de ingresos que ellos alegan es la venta procediente de una parcela adjudicada por el Ayuntamiento en virtud de un expediente administrativo y que aún no se encuentra en nuestro inventario municipal, y dado que la elaboración del presupuesto se ha seguido según lo establecido en el artículo 165 del texto refundido de la Ley de Acciones de las Haciendas Locales, decidimos, en consecuencia, que vengo a proponer al Pleno desestimar las alegaciones presentadas por doña Isabel María, de Izquierda Unida, y aprobar definitivamente el Presupuesto General Único del ejercicio 2017 y sus bases de ejecución. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quiere intervenir la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida? Tiene usted la palabra. Gracias, alcaldesa. Ay, perdón. Decía que gracias y buenos días a todos y todos los presentes. Vamos a ver, nosotros tenemos que decir que no estamos sorprendidos de esta decisión del equipo de gobierno, que ya cuando dijimos en este salón de pleno, en la fecha, el 7 de septiembre, cuando se trajo por primera vez a pleno el presupuesto, que tenemos que recordar que esta es la tercera vez que viene el presupuesto a este pleno, ya cuando dijimos, repito, que íbamos a trabajar el presupuesto y presentar alegaciones, sabíamos cuál iba a ser el resultado final. Pero también tenemos que decir que estamos relativamente satisfechos, lógicamente no del todo, puesto que se desestiman nuestras alegaciones, pero sí que estamos satisfechos, porque creo que esto también tiene varias cosas positivas. Una, que demostramos que
se pueden mejorar las cosas, que si se le pone empeño, voluntad y trabajo, pues, como digo, el presupuesto se podía cambiar, que reconocíamos que el presupuesto tenía un margen corto de movimiento, pero que había cosas que se le podían añadir a poco que se buscara, y que esto, como digo, repercutiría de manera positiva en los ciudadanos y ciudadanas. Nosotros, ante este sinsentido que es traer un presupuesto un 12 de diciembre, que más que presupuesto parece que sería debería ser la liquidación del mismo, porque esto parece, de verdad, que parece de broma. Ya lo único que hubiera faltado que se nos hubiera convocado el día 28 de diciembre y hubiéramos pensado que era una inocentada, ¿no? Porque la verdad es que es poco serio por parte de este equipo de gobierno traer este presupuesto en esta fecha, ¿no? Y como digo, pues también demuestra la poca capacidad de consenso y de diálogo que tiene este equipo de gobierno, o quizás pues la persona que en estos momentos está al frente. Y como digo, y no es la primera vez que lo decimos, pues echamos de menos esa capacidad de consenso que en otros tiempos pues se ha tenido. Queremos recordar que en el primer presupuesto, en el 2013, cuando presentamos alegaciones, pues se sentaron con nosotros, el equipo de gobierno, y llegamos a algunos acuerdos que creo que fueron positivos para nuestra localidad y para nuestros conciudadanos y conciudadanas. Hoy, como digo, pues no pasan estas cosas. Y digo que quizás esto sea así por quien encabeza el equipo de gobierno, porque en más de una ocasión le hemos oído a los concejales que lo conforman que donde hay patrón lo manda marinero. A mí me gustaría saber si realmente el resto de los concejales o incluso la alcaldesa se han molestado en leer las alegaciones, se han molestado en ver la documentación, o simplemente se han dejado llevar por el informe que les dice la interventora que le pueden desestimar estas alegaciones. Pero también les dice, y creo que es el resumen y es con lo que nosotros nos vamos a quedar, que realmente es una decisión política. O sea, que estas alegaciones no se pueden agarrar ustedes de que hay un informe técnico que dice que hay que desestimarla, sino que la decisión es vuestra. Son ustedes los que vetan esto que entendemos nosotros un trabajo que puede beneficiar a nuestro pueblo. Pero bueno, como nosotros somos positivos, como decimos que este trabajo lo hemos hecho a sabiendas de este resultado final, pues le vamos a dar un voto de confianza. Y creemos que se puede aprovechar este trabajo, puesto que estamos a las puertas, como he dicho, de que termine el año, y esperemos que este equipo de gobierno no repita la misma experiencia en el 2018 que ha tenido el del 2017 de presentar un presupuesto al terminar el año. Porque, como digo, parece más una broma que otra cosa. Por tanto, aquí está nuestro trabajo, aquí está una vez más nuestra mano tendida, como hemos dicho muchísimas veces, que si queréis tenerlo en cuenta para el presupuesto 2018, pues ya la decisión, como la de hoy, también va a ser vuestra. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quiere intervenir la portavoz del Partido Socialista? Tiene usted la palabra. Bien, buenos días a todos los presentes. Nosotros en otras ocasiones, porque ya este punto de los presupuestos, por distintos motivos, pues ya ha venido en tres o cuatro ocasiones a este pleno, nosotros nos hemos abstenido y nuestra abstención siempre la hemos justificado, ¿no? Nosotros hemos dicho que nosotros no vamos a ser responsables de dejar una administración parada. Somos conscientes que a este y a todos los ayuntamientos en este momento pues no paran de llegar desde el ministerio
pues normas que se tienen que cumplir. Entendemos que haberlo dejado prorrogado no era precisamente en este momento lo mejor para el ayuntamiento y, por tanto, para sus trabajadores y para el pueblo. Eso no quiere decir que estemos de acuerdo ni mucho menos con los presupuestos que se traen, y por ello quizá pues siempre nos dedicamos a presentar propuestas antes de que venga el pleno, con la intención siempre de que sean pues estudiadas por el equipo de gobierno e informadas por los distintos departamentos y por la intervención, ¿no? Es cierto que en esta ocasión una de las propuestas que traíamos para servicios sociales pues no han prosperado, se nos ha explicado, aunque no lo compartamos, pero sí es nuestra forma de trabajar. Nosotros no nos estamos dedicando a presentar alegaciones una vez presentado el presupuesto, porque creo que existe esa forma, ¿no?, de presentar propuestas antes de. Por eso me gustaría dejar en este pleno pues una petición a la corporación y al equipo de gobierno, perdón, y a la alcaldesa, que tal como se dijo en la comisión informativa, el próximo presupuesto que se traiga pues sea presentado a las portavoces y a la oposición en tiempo y forma, que se nos vaya diciendo las fechas en las que tenéis pensado de presentarlo, pero con el único fin de no hacer daño a la administración y, por tanto, a los trabajadores de ella y a la población, ¿no? Es que nos den tiempo de presentar las propuestas para después no vernos con alegaciones y esta situación, ¿no?, que no hacen más que demorar en el tiempo un documento que en este momento yo creo que es vital para el pueblo. Por eso sí que le tomo la palabra a la portavoz, en este caso del punto, a la delegada de Hacienda, tal como transmitiste en la comisión informativa, que nos ibas a reunir, y a la alcaldesa, para presentar los presupuestos, para darlos a conocer y estudiarlo entre las tres portavoces. Yo creo que es bueno, pero como digo, nosotros nos vamos a abstener fundamentalmente por eso. Nosotros no vamos a dejar una administración en este momento paralizada. Si nosotros no votáramos a favor de esto, pues vosotros no podíais sacar los presupuestos para adelante. Creo que serían muy perjudicados los trabajadores del ayuntamiento, y así me lo hizo llegar la interventora con la subida del 1%. Así que lo vuelvo a decir, en el ánimo de ser responsable, que la oposición también hay que hacerlo, pues nosotros vamos a seguir absteniéndonos y, por tanto, nos vamos a abstener en estas alegaciones, que sí, tengo que decir que, tal como explicó ayer la portavoz de Izquierda Unida, creo que hay que, como decía la alcaldesa, ella decía que había que pedirle explicaciones a los técnicos porque no había, se había todavía registrado en el inventario esta parcela, la alcaldesa. Como dijo la alcaldesa, escucha bien, Isabel María, es que está muy nerviosa, he dicho, tal como dijo la alcaldesa ayer en la comisión informativa, que no sabía ya porque no se había registrado en el inventario la parcela municipal, pues yo le pediría, hombre, que no sé de quién es responsabilidad, pero que sí, que si es una forma de poder tener en cuenta las alegaciones del Partido de Izquierda Unida, pues yo pediría que se hiciera lo antes posible. Únicamente eso, que nosotros anunciamos que nos vamos a abstener en el punto número 2. Muchas gracias. ¿Quiere intervenir la portavoz del Partido Popular? ¿Quiere intervenir la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida? Tiene usted la palabra. Sí, vamos a ver, yo no quiero redundar mucho ni darle mucha vuelta a esto, porque creo que, bueno, está clara cuál va a ser el fin de este punto y de la votación. Y quiero aprovechar en este momento, porque no lo he dicho antes, que me gustaría que constara en acta, que nuestros compañeros, los dos que faltan, pues no están aquí como a ellos les gustaría por motivos laborales, ¿no? Esto es otro de los motivos de que vosotros, cuando traéis los puntos, os aseguráis de que van a prosperar para adelante, porque sabéis que en estas horas y en estos días, pues es muy complicado que la parte de la corporación que pertenecemos a la oposición pues esté completa. Pero bueno, dicho eso, un par de cosas para que queden claras, que creo que a mí por lo menos no me quedaban muy claras. Bueno, lo primero es que no estoy nerviosa, señora Naval, simplemente no me quedaba clara su aseveración, por eso se lo preguntaba, para que me lo aclarara, porque ha nombrado usted a las dos y no se veía claro, no entendía yo claro si la que le pedía responsabilidad a los técnicos en la comisión informativa era yo o era la señora alcaldesa, y efectivamente era la señora alcaldesa la que me decía que le pidiera responsabilidades a los técnicos, cuando entiendo que ese no es mi trabajo, sino que es el trabajo de ella, que para eso es alcaldesa y es la que está gobernando. Y decir una cosa, ¿no? Nosotros para nada paralizamos esta administración, me parece, y tacharnos, como se ha hecho en más de una ocasión, de irresponsable porque presentamos alegaciones, me parece que no sería justo. Por eso entiendo que lo tenemos que aclarar.
¿Usted me podría a mí decir que paralizamos la administración si este presupuesto se hubiese traído en tiempo y forma? Pero trayéndose un 12 de diciembre, ¿entiende usted que somos nosotros los que estamos paralizando la administración? Porque nosotros entendemos que los irresponsables son los que han alargado en el tiempo este presupuesto hasta llegar a estos días. Esos son los verdaderamente irresponsables. Y sería irresponsable si encima nosotros pues no hacemos unas alegaciones entendiendo que se puede mejorar ese presupuesto. Eso para nosotros sería la irresponsabilidad. Presentarla, las alegaciones, para que ahora se puedan tener en cuenta, ya lo he dicho, no lo voy a repetir, pues no me parece irresponsable, sino todo lo contrario. Lo que sí que me parece poco serio que usted siga insistiendo en esa aseveración para hacer ver que los responsables son usted y nosotros no, cuando nosotros lo que hacemos es trabajar. Porque, como usted bien ha dicho, hay cosas que hay que hacer en la oposición y una de ellas es trabajar. Y eso es lo que hacemos nosotros. Usted habla que ustedes lo hacen de otra manera. Yo no le voy a decir a ningún partido político cómo tiene que trabajar internamente. Usted entiende que tienen que traer propuestas antes del presupuesto. Usted se refiere a unas propuestas que yo ni siquiera recuerdo. No sé qué propuestas son las de las que usted habla para que se aportaran al presupuesto. No lo sé. Yo creo que es una manera de justificar y en detrimento de nuestro trabajo. Yo creo que aquí tenemos que respetarnos cada uno lo que hace. Yo no le he dicho a usted si es más responsable o si es menos. Y creo que al final quien nos tiene que juzgar son los ciudadanos por el trabajo que hacemos. Y digo, como decía aquel, ¿no?, que por vuestros hechos o por vuestros actos os conocerán. Pues a cada uno que nos conozcan por lo que hacemos y también por lo que decimos, pero sobre todo lo que hacemos, porque algunos se dedican solo a decir y poco a hacer. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quiere usted intervenir? ¿No quiere intervenir? ¿Más intervenciones? Bueno, antes de cerrar el punto me gustaría hacer algunas aclaraciones, porque se ha dicho por parte de la portavoz de Izquierda Unida que es un sinsentido traer este presupuesto y que, bueno, es responsabilidad del equipo de gobierno, y ha hablado también de lo que tuvimos en cuenta en esta parcela, que es una de las alegaciones que usted presenta. A ver, yo en ese sentido sí estoy de acuerdo con la portavoz del Partido Socialista. Aquí vinieron unas inclusiones de obligado cumplimiento por parte del gobierno, que se entendió desde intervención que habría que incluirlo para el presupuesto de 2018 y que, sin embargo, después, viéndolo con la secretaria, dijo que esto no era así, sino que había que incluirlo ya en el nuevo presupuesto. Y hemos tenido que volver a empezar otra vez desde el inicio este presupuesto, y usted eso lo sabe y lo conoce. Por otra parte, me gustaría decirle que precisamente fui yo la que en esta comisión, porque es verdad que en este presupuesto hemos tenido muchos problemas, no es que hayamos estado trabajando sin presupuesto, no es la primera vez, además, que ha estado el presupuesto prorrogado, porque ya en las anteriores legislaturas, con otros líderes, como estaba Antonio, ya ocurría que teníamos muchísimos problemas para aprobar el presupuesto, porque somos grupos políticos muy distintos, no tenemos mayoría y cada uno puede entender que tiene unas prioridades. Pero en este sentido yo agradezco la abstención o los votos que puedan ser favorables al presupuesto, porque efectivamente esto no hace más sino que dejar que funcione el pueblo. Si este presupuesto no se aprueba, usted sabe, y lo sabe muy bien, que nosotros no pudiéramos seguir funcionando porque no tenemos consignación presupuestaria, con lo que es necesario que ahora en esta fecha venga un nuevo presupuesto y se apruebe en este sentido, porque es que si no fuera necesario no lo traeríamos, sobre todo con la subida del 1%, como comentaba también la interventora que dice que se ha hecho a la portavoz del Partido Socialista, y en todo lo que son los servicios públicos de obras y demás que tenemos que comprarle a los proveedores y no podemos porque no tenemos consignación presupuestaria, y por lo tanto es verdad que en ese sentido paralizamos el pueblo. Después, por otra parte, yo no estoy de acuerdo en que, mire, no exista consenso en este equipo de gobierno. Lo que ocurre es que tengo que decirle que el equipo de gobierno tiene sus propias prioridades. Lo que usted no puede pretender es que el equipo de gobierno gobierne con sus prioridades. No, usted puede sumar a las prioridades del equipo de gobierno. Y de hecho, le digo, que no sé si usted lo sabe, por ejemplo, en el reglamento de vivienda, que nosotros no tendríamos por qué
aceptar su alegación, porque además usted no votó en contra de este presupuesto y me consta, y he estado viendo con la técnico de vivienda en este sentido el reglamento, y yo le he dicho que vamos a admitir esas alegaciones. ¿Por qué? Porque mejora y al beneficiar al pueblo de Chipiona nosotros estamos dispuestos, no tenemos ningún problema, mire usted. Y es más, no tenemos ningún problema porque usted salga diciendo, si usted quiere vender, que ha sido usted, nosotros. Si suma, nosotros lo vamos a aceptar. Ahora bien, tengo que decirle, hay cosas que usted ha propuesto en este presupuesto que también las tenemos contempladas nosotros desde hace mucho tiempo. El problema es la consignación presupuestaria. Y, por ejemplo, el tema de jardines, de limpieza y de otras cosas con las que nosotros vamos a enriquecer la empresa municipal Caipioni y que vamos a hacer trabajos que son necesarios en este ayuntamiento y que desde ahora se ve que desde el ayuntamiento pues los efectivos que tenemos no están produciendo, al menos en el control, el que sea, como ha ocurrido ahora en este tiempo, y vosotros lo conocéis, en la limpieza de los colegios, no está funcionando. En el control de esa limpieza y en el refuerzo de esa limpieza lo vamos a hacer también desde la empresa municipal Caipioni, y vamos a hacer también un refuerzo de jardines. Si es que nosotros llevamos más de 7 meses con el refuerzo de jardines, y se lo puede decir usted, el biólogo del ayuntamiento, ¿verdad? No es nada que usted se invente nuevo. Y me ofrecí yo en la última comisión precisamente para que en este presupuesto de 2018 podamos sentarnos todos los portavoces junto conmigo y ver las inclusiones, porque yo sí estoy de acuerdo en que si las propuestas se hacen antes, sí que no atrasamos tanto el presupuesto. Y le dije, a mí no me importa que ustedes digan que las propuestas son vuestras. O sea, lo hagáis en las alegaciones o lo hagáis allí en la comisión, va a ser lo mismo. Podéis decir, si te quieres poner el pin de que tú has dicho tal, lo puedes hacer, a mí no me importa. Pero por lo menos lo incluimos anteriormente y viene ya el presupuesto sin tener que hacer después las alegaciones. Yo le quiero decir una cosa, usted del presupuesto malísimo y de un gobierno, de una gestión pésima, por lo que he podido escuchar en sus palabras, y yo le digo, las únicas alegaciones al presupuesto se han presentado por su parte. Nadie ha presentado, ningún ciudadano ha presentado alegaciones, ni ningún partido, porque quizás, aunque no esté de acuerdo del todo, pues piensa que no. O sea, que paraliza y que lo que hace falta ya es tener nuevo presupuesto que funcione, ¿no? Pero quiero decirle que si fuera el presupuesto tan malo, algunos de los trabajadores o de la gente de Chipiona o de otros partidos o incluso de partidos que no gobiernan, pues hubieran presentado alegaciones a este presupuesto, y yo no he visto ninguna, sola y exclusivamente he visto la suya, ¿no? Yo de todas formas, mire, simplemente le quería decir eso, ¿no? Que a lo mejor usted entiende que nosotros, o por mi parte, ese consenso no existe, pero quiero decirle que esto no es así. A lo mejor es la sensación que usted tiene, pero que usted sabe, y usted lo sabe, y si no lo sabe, yo se lo digo, que tanto usted como la portavoz del Partido Socialista, si a mí me piden una reunión para ver el presupuesto o para cualquier cosa, yo me voy a sentar. Yo no tengo ningún problema. Yo creo que no me han pedido ustedes, ninguna de las dos, como portavoces de vuestros partidos, una reunión y no me haya sentado yo porque yo no quiero consenso y quiero hacer lo que yo quiera. Creo que eso no ha existido. Entonces, ahora bien, si usted piensa que tengo que ser yo en este sentido la que me siente, a mí no me importa, yo hago una junta de portavoces y yo lo veo. Pero que creo que no es justo tampoco, por su parte, decir que nosotros no estamos abiertos al consenso y que parece ser que los concejales hacen exclusivamente lo que yo le diga. Los concejales tienen, y para eso tienen sus competencias, sus delegaciones, porque si no tendría yo toda la competencia, ¿no? Yo como alcaldesa puedo abocar todas sus competencias y hacerlo yo y firmarlo yo todo. Sin embargo, tengo confianza en los concejales para que ellos tengan las competencias que yo les tengo delegadas y ellos puedan funcionar. Entonces, no creo yo que aquí ningún concejal tenga que sentirse limitado a la hora de trabajar en sus delegaciones. Que yo sea la alcaldesa y me lo tengan que decir para ver mi decisión, hombre, creo que es lógico, ¿no? Creo que un alcalde o alcaldesa tiene que conocer lo que hacen sus concejales y decidir, sobre todo, en las cosas que pueden ser más problemáticas o en cosas que pueden ser frentes abiertos, tener una decisión, es lógico, ¿no? Porque después, seguramente, si un concejal ocurre algo en cualquier área, la culpa siempre es del alcalde o la alcaldesa, eso es así, ¿no? Y por lo tanto, creo que también tiene que estar informado el alcalde, que es el que, en ese sentido, lleva también todas las delegaciones. No entiendo yo qué crítica es esa, pero bueno, simplemente decirle eso, que si usted, cuando usted quiera,
puede pedirme una reunión y yo me siento, y si no, nosotros vamos a hacer una junta de portavoces, porque prácticamente tenemos cerrado ya lo que es el presupuesto de 2018, lo que nosotros queremos incluir por parte de cada concejalía, no solamente lo he incluido yo, sino que me he sentado con los concejales y hemos visto cuáles son las cosas que tenemos que incluir en este presupuesto de 2018 para tener que estar, sin hacer tantas modificaciones presupuestarias, estar preparado y poder efectivamente hacer que, si vosotros sumáis con propuestas, nosotros también vamos a estar dispuestos, seguro, a incluir esas propuestas, como también lo vamos a hacer, como le he dicho, en el reglamento de vivienda. Si suma, nosotros lo vamos a aceptar. Si sabe, María, no asienta usted lo sabe, porque no tenemos por qué decirle que no. Y dicho esto, sí. Sí, claro, hagamos una pregunta, si usted quiere. A ver, nosotros en su momento, nosotros en su momento también presentamos alegaciones a la plantilla y esas alegaciones no se han contestado siquiera. Entendemos que puede ser una anomalía del pasado momento. Entendemos que puede ser una anomalía el hecho de que se pueda aprobar el presupuesto sin haber resuelto las alegaciones que estaban hechas a la plantilla, puesto que la plantilla van dentro del presupuesto. Sí. A ver, es que la plantilla ya se entendía incluso que la habíamos aprobado definitivamente porque no constaban alegaciones, vamos, lo vi yo precisamente con Elena, por eso le he preguntado ahora, dice que no le constan estas alegaciones a la plantilla. Están presentadas alegaciones a la plantilla, ¿eh? Lo vamos a mirar ahora porque lo vamos a comprobar. Vamos a ver, de todas formas, Isabel María, decirte que, a ver, la plantilla, y tú lo sabrás porque me consta que tú te preocupas, ¿verdad?, y te sientas con los sindicatos y demás. Ahora mismo, yo estuve la semana pasada viendo con el técnico de Diputación la relación de puestos ya que está finalizada. Precisamente ahora está consensuando ya con los sindicatos pues el poder cerrarla, porque ya lo vio conmigo lo que habían visto con los sindicatos para ver qué podíamos incluir y qué podíamos desestimar, ¿no?, dentro de las propuestas que habían hecho los sindicatos. Se lo digo porque la relación de puestos es la que va a marcar la nueva plantilla, ¿no? Se lo digo para, hombre, para que sepa, y es lógico, ¿no?, que la tengamos en cuenta, que esta nueva relación de puestos, que va a venir ya muy pronto porque tiene el consenso de todos los sindicatos, tenemos que elevarla a pleno y va a ser lo que marque la próxima plantilla cuando traigamos el presupuesto de 2018, porque es lógico que la relación de puesto tiene que reflejarse en la plantilla para que sea real, ¿no?, para que de una vez por todas tengamos una plantilla real, y es una relación de puesto donde se contemplan pues todas las plazas, que realmente existen diferencias también de plazas, porque están haciendo otro tipo de funciones los trabajadores municipales, y ahí ya pues todo eso se regularía y tendrían ya las plazas correctamente y no tendrían que estar como ahora en modo de gratificaciones y de otros complementos que sí que es verdad que no regulan ciertamente lo que es la realidad ahora mismo de lo que es el funcionamiento de los trabajadores municipales, ¿no?, de las funciones de estos trabajadores. Es una relación de puesto que nos va a permitir saber y conocer que estén por escrito todas las funciones de cada uno de los trabajadores municipales para que ellos tengan claras cuáles son sus funciones y tampoco puedan decir que no son una o son otra, y después, por otra parte, va a ser un reflejo clave para la plantilla, para tener una vez por todas una plantilla con consenso sindical, porque ya lo han hecho en la relación de puestos. Vamos a verlo, porque ya le comento que la secretaria no tiene constancia de esas alegaciones. Nos ha extrañado muchísimo que no se respondiera nada a esa alegación. ¿Podemos hacer un receso unos minutos para que le pregunte el concejal de personal a personal si ha recibido?
Lo dejamos sobre la mesa y hacemos otro pleno extraordinario urgente con las alegaciones de la plantilla, con la resolución y esa resolución. Sí. Entonces, pero lo tienen que votar si ellos dicen que sí. Bueno, ¿votos a favor de dejarlo sobre la mesa? ¿Unanimidad? No, pues os comunico.